Una obra escrita por Ximena Escalante y dirigida por Antonio Serrano. Esta obra narra la vida de la cantante mexicana Lucha Reyes, reconocida a través de la historia como la emperatriz de la cantante mexicana, la primera mujer en cantar las rancheras, y no lo hacía nada mal. Su vida, pues marcada por el alcohol, el abandono de su madre y el talento, se construyó paso a paso, empujada por su afán de encontrar un lugar en el mundo para ella y con la ayuda de muchas, muchas botellas de tequila. El personaje de Lucha Reyes es trágico, se trata de una mujer que siempre fue en contra de sí misma. Dotada de una fuerte personalidad y un enorme talento, con muchos demonios que expiar y una voz excepcional y una gran, pero gran necesidad de ser amada, nunca supo llevar las riendas de su vida. A pesar de estar guiada por el hilo conductor de la música ranchera, Lucha nunca estuvo preparada para la vida. Y bueno, ni hablar de sus múltiples matrimonios, sus deseos de ser madre que nunca pudieron llevarse a cabo. Esta es una obra que tiene una banda en vivo, no la llamaría precisamente un musical, sin embargo, hay alrededor de 7 números musicales en donde pues Lucha canta sus grandes éxitos. Bueno, canta y se queja de la vida, ¿no? Como hacía ella. Esta obra va a estar en el Teatro Orientación. Estrenamos una función especial el miércoles 23 de noviembre, pero vamos a estar la temporada de jueves a domingo con dobles funciones los sábados y los domingos. Es decir, los jueves vamos a estar a las 8, los viernes a las 8, sábados 2 funciones a las 5 y a las 7 y los domingos 2 funciones a las 5 y a las 7, así hasta el 18 de diciembre. Sosteniendo mi celular. Les quiero invitar a nuestra temporada. Yo soy el director artístico de la compañía Juego Teatro. Es una compañía que explora sobre la fisicalidad de los actores y las actrices. Llevamos ya más de 10 años trabajando sobre estas poéticas. Y bueno, Simulacro del Fin del Mundo es el resultado de abrir un poco también el espacio de la dramaturgia joven. Dos de los integrantes de la compañía se lanzan por primera vez a escribir su primer texto, digamos, y lo estamos llevando a escena desde hace un par de años. Un par de años vemos, porque pues pandemia. Y esta obra es una comedia ligera que está escrita pensando en la gente que trabaja en oficinas y que se la pasa encerrada 8 horas adentro de un cubículo en un escritorio con una computadora resolviéndole la vida al mundo. Y de pronto se empieza a preguntar, ¿para qué estudié? ¿Tiene sentido esto que hago? ¿Por qué tengo que cumplir con estas metas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos metemos un poco como en la dinámica de cuatro oficinistas que tienen dentro de su patética vida, pues unas preguntas muy existenciales y que nos llevan a encontrar los apocalipsis personales de estos personajes con los que siempre hay alguien que se siente identificado, ¿no? En términos de esas frustraciones cotidianas que tenemos las personas que nos dedicamos. A tratar de sobrevivir a partir de lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Entonces, bueno, pues es eso, es una comedia, es el lanzamiento de cuatro jóvenes actores. También mi compañía se dedica mucho como a vincular a los nuevos valores, digamos, de la escena, a tratar de colarnos en los espacios institucionales para que puedan también como generar esas experiencias y pues son gente muy entrenada y muy dispuesta siempre, ¿no? Está en escena Alejandra Robles, que también es la productora general de la compañía, Aldo Bringas, Fernanda Albarrán, Leonardo G. y Carlos Bellato. La escenografía es de Tania Rodríguez, el vestuario es de Cristina Vázquez y vamos a estar en la sala Javier Villaurrutia de jueves a domingo en los horarios habituales de teatro. Del 3 de noviembre al 20 de noviembre. Vamos de puente a puente. Entonces, hoy en la noche, si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere venir, tenemos ensayo general con público también a las 8 de la noche. Y nada, nos gusta mucho invitarles porque sentimos que es una obra a la que pueden invitar a todo el mundo, una obra en la que se la van a pasar bien, es ligera, tiene una duración de 1 hora y 20 minutos y eso les aseguramos que van.